sin usted. Nos vamos a querer toda la vida. Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Artista que se suma a estos 5 años ya de Si nos dejan. Sí, estamos festejando nuestros 5 años y creo que seguimos, el equipo está casi completo, se podría decir hoy. Sí, casi completo porque tenemos a alguien en Perú. Sí, tenemos a alguien en Perú, es verdad. Porque tenemos gente invitada. Tenemos que gente invitada. Están que muy se apurados. Suman. 5 años, la verdad que estamos muy contentos. ¿Estás muy contento? 5 años al aire, la verdad que ha sido un esfuerzo tanto de la producción como de nosotros. Esperemos que hayan sabido valorarlo ustedes también. Disculpa, Camilo, que te interrumpa, pero sí. Yo pido un fuerte aplauso para toda la producción. Hay más de 75 personas trabajando acá. Bueno, a ellos también que nos están acompañando claro. Hoy en el programa, la verdad que es un placer estar con ellos. Que están haciendo una pasantía, entonces están queriendo aprovechar claro. para es la tesis del CUP. No podemos pero bueno. Ir nosotros directamente, nos dejamos solos. No, se quedan a aprender, se quedan a aprender. Sí, bueno, no hay nada mejor que aprender al lado de dos grandes como Camilo, que la verdad tiene hace 45 años que está en la televisión. Mal, Gustavo Tobi me pedía por favor hacer un programa. Y dije, bueno, dale, hacé lo que se da. Feliz cumpleaños, chicos. ¿Lo están pasando bien? Sí, está hermoso. Con un abogado. Aparte de las 700 personas que hay atrás, están todas muy contentas. Agradecerlas. Son varias generaciones las que están consumiendo este programa y eso, la verdad que nos pone rec... Bueno, Cami. Está todo bien. ¿Vos podés? Siempre lo mismo, Pavo. Qué chico este. Pavo también. Él también. ¿Cómo llegaste acá? Llegamos. Llegaste, lo lograste. Mal. Zarpado. Él después de verlo así después del accidente, él también. No, más, la verdad que no, y si mirá, le quedó la cicatriz ahí, se quedó. Pobrecito. No, vos sabés que me implanté el pelo y dije, me voy a hacer una línea para siempre y me puse pelo acá adelante. Claro, está bien. Bueno, no llegaba ahí el canje. De la barba. Nardo está desubicado en pelo. De la barba te puse. En realidad todo esto sucede porque ellos están apurados. Vinieron nada más que a saludar, entonces se quieren ir rápido. ¿Qué dijeron? Salvo que venga la pata, podemos tener 3:15, 3:30. Estaría llegando la pata. Si hay hambre, se quedan. Está bien. O nos guardan en un tupper. Y bueno. Hay un chico que está escondido, está sacando fotos. No sé si... No, un chico. Que vi los pelos nomás, vale, disculpa. No sé si está la pata, pero nos podrían hacer la gamba. ¡Bueno! Y por 10 años más de programa. Sí, 10 años más. Con esto se sostuvo 5 años. Imagínate. ¿Sabés qué? Si no está bueno, cuéntenos qué va a haber en estos 5 años.
O sea, en el programa. ¿En estos 5 años que se vienen? No, lo de hoy nomás, porque si no es un montón. Lo de hoy, bueno, muchísimos invitados, muchísimos, van a ir pasando. ¿Los poder nombrar en orden alfabético? En orden alfabético, vamos a empezar. ¿Número de DNI? Por la A de amigos, muchísimos. Bien. Amigos, van a ver. La B de buena gente, que también va a estar sentada acá. Bien. La C de cagadores, no, esos no vinieron. Ay, mira. Y así podemos seguir. Sí, sí. No, bueno, va a haber M de música. No hay más letra, ¿no? No. N de no sé qué más decir. Claro. También. Bueno, todo eso. Pero lo que sí está es la gente que está en la barra. Que los está esperando para seguir... Escayando, como claro. Claro. Yo creo que tengo que renovar el fernet, me parece. Sí, él no tiene nada en la mano. ¿Cómo sí, puede ser? Sí, tú me voy a buscar mi vaso. Hermoso, chicos. Gracias, pa. Gracias, pa. Me tomó el vaso, también falta que sepa mi novia. Como buen bebedor. Qué bárbaro. Como buen bebedor. Pues entramos todos, ¿no? Adrián y Euge, tenemos que entrar todos. Siempre ¿no? entra, pa, el cuatro de calle, siempre entra. Acá. Y más con un trago de más. La casa es. ¿Cómo era esa? No, la casa es chica. La casa es chica, pero el corazón es grande. ¿Cuántas veces te habrán dicho eso, no? Claro, claro. ¿Cómo? ¿Cuántas veces te habrán dicho eso? Nunca, no sé. ¿Estamos con Camilo o estamos con Piñón? Porque se armó un lío bárbaro. Me tienen los huevos inflados. Pero sos vos, Piñón, sos Piñón. ¿Cómo le pensé que soy tu hijo? Yo te estaba con Solcito Fijo, tiene 32 años. Salvo que yo te agarchó los 4 años, digamos, sería lógico que sea mi hija y todo ese mambo, pero... Viniendo de vos, Camilo. Sí, no sí, todo puede pasar, todo puede pasar. Está para que me tapa, ¿sí? Pero vendría bien. Sí, dejo jardín para hacer papas. Ojalá fuese Piñón, ¿no? ¿Cómo hace para dividir el día entre Piñón y... ¿Cómo con la barba, digamos? ¿Cómo hace para ponerte...? Claro. Rápido, bien. Maquillaje todo eso, bueno. No sé qué hay gente posta que está convencida, en serio. Yo estoy convencido. Tengo parate, culiao, Piñón. Yo no sé qué hacer. O sea, tengo pelado, a Piñón le salen pelo por acá. ¿Cómo te preparás para la despedida del Cholo Guiñazú que te invitó? La verdad es que... Pero posta, es zarpado. Sobre todo en Buenos Aires. Buenos Aires es abuso, es como que porque pierden la relación de época. O sea, no entiendes que. Aparte, va a ser tan curioso Piñón, digamos, de agarrar, ¿no? Decimos las palabras en 30 años y después, en un año les quiere decir todas juntas, digamos. Claro. O sea. Pero bueno, para hacer las horas, o sea, las horas libres que te dan esa. Aparte, tenés esa necesidad de decimos las palabras, ¿no? No, sí, que vas a estar para decimos las palabras. No soporto más los pendejos. Total, nadie se va a dar cuenta que soy Piñón Fijo. Qué zarpado. Qué hermoso. Bueno, ¿cómo mancha el 2019? Peor que el 2019. Estamos esperando el segundo semestre todavía. ¿Qué arranca ahora? Hoy arranca. La verdad es que re bien. Nosotros estamos contentos, no nos podemos quejar. Si nos quejamos de lleno... En realidad sí nos podemos quejar. Sí, no vamos a quejar. Si queremos, nos podemos quejar. Cuéntale, bueno, lo que tengo en el YouTube. Nah, estamos... Largalo. La verdad es que en los lugares donde antes vendíamos por ahí 600, 700 de entrada, ahora estamos vendiendo 500, 520, y la verdad es que nosotros lo sentimos un montón eso, porque son 50 de entrada que es la que usábamos nosotros para la droga. Y esos 50 para nada. Como todo artista exitoso... ¡Hola, chicos! ¡Una ventanita que abraza! La verdad es que estamos chochos, tenemos laburo, estamos gira, mañana nos vamos a Santa Fe, después nos vamos a Buenos Aires, no sé qué, porque no tenemos funciones, pero... Pero bueno, estamos comprando ropa y la vendemos acá, mi estamos comprando buzos. Estuvieron en la Copa América haciendo esto, o sea, está bueno, disfrutando. ¿Qué pasó con la función? Acércate al Dani, Jordi. ¡Chicos! Mira, llegó así. ¿Sabés quién la distrajo? La distrajo los tiradores de mucha. Nadie mencionó. Tuvo la cabeza puesta en los tiradores. Tiempo al tiempo. Faltó la T de tiradores. Te falta esa bola. Hay gente riendo así en la vereda esperando. Claro. Microfonista. Microfonista. Hablale al pecho. Me siento muy incómoda tan cerca. No, pero quería preguntarte qué habían hecho. Salúdenle porque está saludando. Otra que está sin micrófono, pero bueno. Tampoco tiene micrófono. Qué programa. Estábamos hablando de la crisis. Ahora, bueno, le faltan dos micrófonos. Un camarógrafo se fue. No acaba de renunciar, depende de echar, pobrecito. Pero bueno, son cosas que van para. Estamos viendo el momento, así es la televisión en vivo. Estamos improvisando como con vivo. Claro, no, sí. Dale. No, no lo creo. Mami. Está ahí en la tele. Haceme los radios. Qué copado. Bueno, Jordi no está por preguntar. Siendo las 9:42. Yo le quería preguntar qué hicieron con las funciones que tuvieron que suspender. ¿La hacemos este domingo? Ah. Un montón de gente nos insulta por eso. No, mal. Se enojó un montón de gente. Que nosotros le decíamos, a ver, vieja. Sale la oportunidad de irnos a la Copa América, estar en el mismo hotel de la selección. En serio, no me va a hacer el aguante de... Porque no es que suspendemos, no te lo posponemos. Nadie le preguntó, fue más que se suspende. No, se suspende, Julián. Claro. Me decía así, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, así, ¿no? Claro. Porque lo digo yo. Claro, discutí, me comí un sopapazo, así que dije, no, 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 no
Aparte tienen toda la libertad absoluta de después no comprar una entrada. Total, claro, todos tienen una sección, un precio, entonces que podría denunciar. Y no lo denuncian, no se cagan. Y la plata del anterior no se la vamos a devolver a nadie tampoco. Y están pelotudos todas esas cosas. Se están haciendo bullying. Es que es bien de selfie. Los viernes son de selfie. Yo tengo entendido que cuando hay un programa de televisión todos están atentos a lo que está pasando en el aire. Hay un camarero que está jugando el Candy Crush. Es que el otro está jugando al... ¿cómo se llama? El Fortnite. Es que este programa de televisión igual y esto no es. Ah, no. Me peiné el pedo, entonces. Entonces voy a mostrar el culo. Vamos a ver si no es un programa de televisión. A ver qué pasa. Hola. ¿Hubo algún momento con la selección que dijeron, che, pero este, tan amargo para jugar como para reírse o no? Con Belgrano no pasó eso. ¿Sí? La selección estuvo buenísima en la función. Ajá. La verdad que se recontraprendieron, participaron, bailaron, aplaudieron. Todo, incluso el cuerpo técnico, Scaloni, Aymar, todo. Muy, muy piola como público. No, así los de Belgrano. No, con los de Belgrano la tuvimos que remasar. Pero los de Instituto, que yo soy un Instituto, fuimos y la rompimos. Sí, ahí zafo. No, tampoco. ¿Y de Belgrano estaba como... No sé, yo soy Belgrano, lo invito en la época, todavía estaba Matías Suárez, lo invitaron, actuamos. Lo hicimos reír a Matías Suárez, creo que porque se reía, porque decía, lo traje todo a los alamedos. Claro. Claro. No, también sabes que depende mucho, para hablar en serio, porque una situación estamos complicada. Como unos pelotas. No, es depende de cuando lo agarra. Claro. Lo agarramos justo después de un entrenamiento, así un frío, así que voy a decir, quiero dormir, no escuché esto, dos octarios. Y me parece que las cosas venían por ahí. A la selección lo agarramos después de comer, habían tenido un día tranqui al mediodía, digamos, habían entrenado, tan como al pedo, digamos. Y ganan bastante más también, ¿no? Claro, están más relajados, no sabían si hablarlo con nosotros, discutí los cuatro meses que le había. Bueno, pero pará, en la selección con la edad que tenían, te convenía hacer de piñón fijo. ¿Qué sabes? La verdad que tenías largaba y estaban todos chochos. No, la que sinceramente me pasa a mí. ¿No les pasa a ustedes que ven la selección en la tele y voy a decir que vos tienes 42 años? Sí. ¿O sentís que son más grandes que vos? Siempre. Sí. Después le voy a decir, ¿te juro? Lo que pasa es que... Tiene monchorito, así de decir, ¿tiene mi vivo? ¿Te juro? Claro, lo que pasa es que te lo fumás en la tele de los 14. Sí, claro, es que igual. Después lo ve. Pero hasta me pasó. Cuando estábamos con Iván en la pieza, le dije que iba a tener 25. Claro, ¿y hace cuánto? ¿Cómo hacías escenario? Hablando como... Ya hacían improvisación. Perdón, estábamos con Iván en la pieza porque en el hotel él venía a tomar mate con nosotros. No es que estaba con Iván en la pieza. Intimando. No lo cortaríamos. Era la botinera que la alcanzó, ¿me entendés? O sea, la alcanzó por unas lindas botineras y llamaron botinero. Y ahí está. ¿Cuántas de las cosas, de los monólogos que ustedes cuentan, que hablan, son parte de su vida, han sido realidad? Todo. ¿Todo? No, yo creo que no somos nosotros creativos, somos observadores. O sea, sí, así que, eso puede ser. Que entonces nosotros casi todo lo que hablamos es algo o que le pasó a Camilo, que me pasó a mí, o que le pasó a un amigo, o que nos contó a alguien, pero nunca es que nos sentamos y decimos, che, acá podríamos inventar. Tiradores no nos pasó nunca, nunca hablaríamos de eso, por ejemplo. Pero y aparte juega fuerte, tirador y parche, ¿eh? Pero para. ¿Para cuándo el dueño, man? Sí, no quería ser menos. No, yo te iba a decir la verdad. Me encanta. Acá lo bancan, que es lo más importante. Está bien, está perfecto. No, pero yo te digo la verdad, me río porque nací bulinero, pero me encanta. No te vas a reír, no te vas a reír cuando en Santa Fe o en Buenos Aires aparezca con tiradores. Es que él va a usar eso. Camilo es de... Cuando te disfrazas de Chavo el 8 y querés hacer el chipito. No, tampoco lo varemos así porque somos un montón con tres bolos. Ya como que pasa ser feo. Ya, si querés, vamos a ser nosotros dos contra todos, ¿querés? No. ¿Querés que vayamos a los chipitos que puesto? Yo te mostraría, pero no tengo. Es ese juega fuerte, ¿eh? Sí. Ya no sé si me animo a andar con la cosa al aire, ¿ah? Pero viste que hay gente que sí. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que tiene la verdad. ¿Cuál es la ventaja? ¿Querés que te cuente en serio? ¿Cuál? Es así, yo lo voy a explicar. La ventaja de andar sin calzoncillo. La ventaja, no, yo te explico. La ventaja es que empezás a tener más roce. Ese roce genera una como más, menor sensibilidad. Y cuando va al hecho concreto, menor sensibilidad, así que uno se prolonga en el tiempo. Claro. En cambio, si va a ir sensible, las cabras salen al instante. Queda. En cambio, las cabras me dicen, ¿qué pasó? Acá, o sea, hay el ruido acá. Prefiero durar más y no sentí ni bosta. Yo la verdad que... Ponete un capucho, pero te pone un capucho, no hace falta que te lo raspe todo el día. Nada, que no te lo raspe, salvo que sea ponete un casco ahí. Pero si no, no. ¿Se dan cuenta que no era piñón fijo? Claro. Si era piñón fijo, le acaba de reunir el ilusión todos los años, ¿no? O sí, es como él dice, que tiene todo eso contenido que le necesita. Claro, no larga. Yo veo un nene y le meto una cacheta y le meto claro. Estoy toda la bronca contenta. Todo lo que quisiera hacer piñón y no puede, ¿no? Claro. Otro día me mandaron justo tenía un montón de comentarios. Eso piñón. Y se lo mandé y se caga de risa, Fabián. Me respondió un par de cosas. Me dice, espero que estos audios no se filtren. Fabián Gómez. ¿Qué? ¿Te hablas vos solo en el espejo? Sí, le digo, Fabián. Fabián. ¿Cómo Maradona? Fabián. Claro, Diego, no, te no, cansa. No, 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 no,
Este año lo conocimos porque grabamos un par de cosas, claro, en el estudio que tiene él. Encima, piolazo, igual. Muy fuerte verlo entrar al alter ego de Piñón, ¿no? O sea, a Piñón disfrazado de humano, porque ya... ¿Sabes qué es lo loco, boludo? Que Guaso habla como Piñón. O sea, no es que la voz le finge un poquito. O sea, vos estás hablando con Piñón. ¡Conmigo! En inglés se copan. Pero es lo mismo, no le hace ni un pequeño cambio, nada. Pero lo ve de civil y no entiende nada. ¿Qué habla? No hay forma que te des cuenta. Lo loco que Jere tampoco actúa. Lo loco que Jere tampoco actúa. Jere también es así. ¿No es parecido al padre? No, pero nada. Y yo sí. Yo empecé, ya hicimos una... Desconfío de mi madre. No, pero lo que tiene es que... Una vez que ya tenés relación con él, que onda charlas, que de repente te das cuenta de que se renota. Pero como que tenés que ver los gestos. Pero claro, vos lo ves pasando por la calle, no hay forma. Igualmente, me parece que si vos estás así, ponerse haciendo la cola en renta, y lo escuchás hablar, atrás vas a decirte Piñón. Si a vos te confundieron porque sí, nomás. O sea, claro. No, pero él te da cuenta que es Piñón, aparte tiene toda la cara de Piñón. Bueno, chicos, ¿en Córdoba hay fecha? Bien lindo Córdoba. Bien. No, tenemos muchas deudas acá, no, ya no podemos actuar en ningún lado. No, pero en realidad sí, pasa que venimos con funciones muy fuertes acá en Córdoba. Uh-huh. Primero que en la temporada le taladramos el cerebro a todo el mundo. De que vengan a Carlos Paz, vengan a Carlos Paz, vengan a Carlos Paz. Espera, levanten la mano acá, ¿quién fue Carlos Paz de ustedes? Seis. Pero el año pasado, no este año. Yo el año pasado. Bueno, el promedio dice que este año no fue nadie. No. Listo, chicos, no sé qué carajo hacemos en este programa. Claro. Ahí está, ¿ves? Es que ya nos taladraron, chicos. Somos fuertes, los taladraron. Yo vivo en Carlos Paz, pero no. ¡Oh! ¡Oh! Sentiste más mal todavía. Peor. Vive en Carlos Paz y no fue. Bueno, y después hicimos una función, terminamos la temporada con una función en la Sala de las Américas, fueron más de 1000 personas. Después hicimos estudio de teatro, después el Teatro Real lleno. No podemos hacer tantas funciones. Mira, porque... Hay que vivir para reinventar el teatro. Hay que dejar que la gente se quede con las ganas, o sea, porque a ver, ya no fueron 1000 personas, más o menos. Pero eso también es una boludez de nuestra, ¿no? Que decimos, che, ya nos vieron un montón. Se tienen que hacer robar un poco ahora. Mal. Sí, sí. Son sí. Como el indio, son sí. No sé si roca nada. Ahí está. Como el indio. Bueno, no sé cómo continúa el programa. No, ¿Ustedes son? ¿Se tienen que ir a dormir? Hagamos un barquito peruano, ¿no? Dale. Un barquito peruano cargado de caja de preservativos, como por ejemplo... ¿Tulipán? Tu patio de descanso. Se hundió el barco. Tulipán, mira, tenés que... Bueno. ¿Tulipán largo? No sé. ¿Se compra o no? Tiene 10 hijos, tiene. Claro. Es como comprar... Lo que te dan en la plaza. Es como comprar un Nicop de vodka. Bueno. En serio, comprar un tulipán. Hasta con ganas de ese padre, digamos. Vos siempre te agradecemos a la gente de tulipán. Eso siempre te iba a decir siempre. Me estás jodiendo. Siempre preguntás si es el sponsor, culiao. Bueno, pero ve... No seas tan forro. Andar sin calzoncillo y que te roce y perder la sensibilidad o con la tulipa es más o menos lo mismo. Más o menos. Es como que llega... Creo, no sé, decirlo vos. Tiene experiencia acá el señor. Estamos entrando nuevamente. ¿Una cámara de bicicleta puede ser? No sé qué estuve haciendo. Puede ser, dice. Mira, le voy a encontrar una infidencia. Con mi novia estamos buscando una creada, una bendición. Una bendición. Sí, estuvimos en San Martín, otro día no encontramos ninguna. Se nos perdió. Dijo, nos tenemos que cuidar un mes. Le digo, maestra, pero es revés. Le digo, no, tenemos que cuidar para tener hijos. No, bueno, pero... Me dice, no, porque dejo las pastillas, que se falta. Yo lo volví porque después la ginecóloga nos dijo que no hacía falta, que era cuestión de... ¿Te va a contar? Claro. ¿Qué era lo complicado? Me dice, ¿cuál compro? Me dice, ¿súper sensible? ¿Qué es usted? Sí. ¿Qué se le ocurre? No sé, porque yo no lo voy a usar. Claro. Sí, me monté en el guaso. Claro, me monté en el otro guaso. Pero como que hay un montón de opciones. Sí. Con sabores. Con música. Hay con música. Y anda... ¿Qué le preguntan? ¿Te gusta la sandía? ¿La manzana? ¿Y anda el autito como para que venga la bendición o no? Sí, ya estos chicos no corren, pa. Estos chicos van caminando los míos. Estoy a 5 años que se me vence el sache. A esta altura tiene que poner mucha onda la bendición también, ¿no? Claro. ¿Qué quiero, Dani? Claro. Pero sí hay preservativos con música, chicos. ¿En serio? Es que todo lo que no entiendo es cómo se escucha un... Y podrá decir. Es como cuando subí la ventanilla. Es como una música como si fuera un... ¿Viste los celulares cuando no era polifónico la música? Los primeros celulares. Esa musiquita tiene. Se escucha cuando está afuera, ¿no? O sea, que hay momentos donde se escucha parte. Quiero escuchar. Sacá que quiero escuchar. ¡Para que esa parte me encanta! Yo qué sé, ¿qué opinas, Boba? ¿Por qué no hablo, boludo? Está sin micrófono. ¡Levanta la mano! ¿Quién tiene micrófono? Bien. Estamos sin micrófono, Camilo. Levanta la mano, ¿quién tiene estado físico? Nadie tiene estado físico. Qué zarpado, ¿cómo entrenaba vos, no? Gracias. ¿Charlemos de eso? Ahora sí, no, pero yo me acuerdo, tenemos una amiga en común que es la Gaby Cerezo,
Y ella por ahí entre nuevo me contó y le decía, qué vida de mierda, se levanta a las 5 de la mañana. Ay. No, no, pero estaba esperazo, 5 de la mañana levantaba, nadaba, iba, comía, nadaba, nadaba, y le decía, pero nada, Julio. Comen el agua de última. No, 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 pero después tienen como 3 entrenamientos por día, sí. Contanos un poco cómo y fue ahora, el Panamericano. Y ahora tiene que venir acá. O sea, ahora tiene que venir acá. Y come acá. Sigue siendo una vida de mierda. Hay cosas peores. A mí me parece como cuando me dijeron se levanta a las 4 y tiene que nadar a las 5. No. 4 y 4. ¿Quién está en la cantina esa hora? ¿Qué? No hay nadie en la cantina, entra solo la pileta. Te ahogano y no, imagínate ir en la casa y la gente que vuelve de bailar, que vuelve de. Qué difícil. Claro, de disfrutar la gente que vuelve en la noche. Vos siempre te. Se cruza. Por ejemplo, ¿perdiste cosas? Claro. ¿Sentís que perdiste cosas de tu adolescencia? Bueno, ahora sí. No. ¿No? Te... No. No. Nada. Oh. ¿Qué no? No, mira. No, por ejemplo, ¿te chupaste a los 17 años alguna vez? No. No, bueno, pero ella ahora tiene margen para chuparse hasta los 120. Nosotros no vamos a morir a los 50. No, dejé de nadar hace 7 años y yo lo gasté todo. No importa, pero nosotros no vamos a morir a los 50, vos vas a vivir hasta los 90. ¿Qué con ese margen? Bueno, vos capaz que le está pegando fuerte también ahora, ¿no? A mí sí que me parece que ella... Se gastó el crédito en 7 años, me parece. Hasta el 17 de septiembre del año, ¿no? Voy a nada. Y después me olvidé de la espera desde ese día, 2 años se ha ido. 2 años se ha ido. 2 años nada más. Por eso engordan los futbolistas. Porque terminan, se retiran y dicen, ¿viste? Ah, bueno, sí. Me pasó a los 14 años. A los 13. Me retiré a los 14, a los 13, me rompió la rodilla. Claro. Yo me retiro en la incubadora. Yo ni empecé, si para retirarme y empecé a comer, ya está. Entonces, ¿no sufriste, por ejemplo, tú? No, la verdad que no. Está de re, alguien para hacer una charla vos. Escucha. Bueno. Mentime, decime sí, la verdad es que le pasé es como Georgina. No, sí, le pasé como Georgina se pone en el rol claro. De entrevistada y vuelve a ser Georgina Bardas. Claro, claro. Cuando es entrevistadora sale de ese. Sí, de claro, ese porque cuando vuelve a entrevistar pasa a ser deportista, ¿qué? Claro. No, dejé clase. Todo. De verdad es que agradezco a mi familia por todo el apoyo. Que eso, cuando la saca de ahí, es un. Para, en la concentración de Argentina, quiero creer que es sin cassette, o sea, en las habitaciones, no es lo mismo que no, escuchar. Es sin no, sí, 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 sí. No, ahí este. No, ¿sabes qué pasa? Que por ahí le hacemos una pregunta y empezó a decirme, ¿cuál es que me responde hacia a mí? ¿Cuál es que me responde hacia claro, claro. No, no, la verdad que el clima está hermoso sí. Entre nosotros. Vamos a la cámara, Julián. ¿No? Sacá eso. Pero no, porque aparte hay buena onda, por ejemplo, con Matías y con Pablo nos conocíamos de antes. Entonces, claro. Como que las charlas, también teníamos charlas de cosas de antes para... Ah, estoy en el vez para vos, ¿eh? Creo que me estoy chupando. Vestido de chico. ¿Viste que te sacaron los tiradores? ¿Te cargamos? En el cumpleaños de Matías Suárez tuviste. Claro, porque tuve el caso del chavo. Con Matías, con Matías estuvimos todas las noches que estuvimos acá. Porque Matías es muy gracioso, Matías es muy, ¿cómo se dice? Reservado, cagón, sí, tímido. Sí. Tímido, tímido, tímido. Tímido, es muy tímido. De hecho, la vez que clasificaron, nosotros ese es el día que no hace bajar Dybala ahí con todos los familiares que estaban Messi y todo. Después se fueron a las habitaciones. Se clavo. ¿Qué tiene esto? Se clavo. Burundanga. Me dijo. Yo me quiero tomar. Fuimos a las habitaciones y se vino con nosotros, Matías. Están todos festejando, echando moco ahí en la habitación. Se escuchó unos quilombos. Matías. Fue muy gracioso porque arriba se escuchaba el quilombo que estaban festejando y él estaba con nosotros. Y en un momento yo quiero pedir para que tomemos nosotros el servicio del cuarto. Y me dice el tipo, no, es que me estoy yendo. Y le digo, pero habían dicho 24 horas. Bueno, te llevo un trago más, y le digo, ¿vos podés creer que no quería traer? Y dice Matías, claro, a ellos que son la selección argentina, se llevan, y a nosotros, cierto que yo soy de la selección argentina. Él sigue siendo de Belgrano, o sea, murió acá en Córdoba, no salió. Es muy loco porque, digamos, a ver, vos me decís Dybala, y debe tener los huevos al plato, digamos, con todo, porque ha vivido muchas cosas con la selección. ¿Sí? Matías, el primero de Kiva, yo te decís, ¿cómo no va a estar? Claro, claro. Echando moco ahí, rompiendo cosas. Matías también es uno de los más grandes. Claro, se claro. Junto con claro, Lío y alguno más. Digamos, está con un pendejito de 19, salta. No, pared. Tiene pared con 20. Paul, mira. No, bueno, la rodilla está ahí. No duele. Paul, de Paul también. De Paul, que decir que es el Avesi joven. O sea, que es 3 veces más hincha huevo que el Avesi. Claro. No, tiene una narita a mí también. Sino con nosotros y ahí nos chupamos. No, cárguenle también a... Sí, chicos. Si quieren que el programa siga. Hay otro, mira. Bueno, yo les voy contando. Mi plata no vale. Les voy contando que el programa no va a ser solamente el programa. ¿Ah, no? O sea, va a haber un programa de televisión. Vamos a hacer un programa de televisión. Lo mejor está al principio. Está atrás nuestro, Claudio Rivadero, esperando o no. Panchito. Panchito Rivadero. Vamos a. Si lo abre puteado. Venga, jugaba para los dos encima. Tengo un tiempo para cada uno. ¿Rivadero jugó en el título? No, Taller y Belgrano, por eso. ¿Por qué decís por los dos? Por eso lo puteaba, los dos contra.
O sea, vos lo puteás cuando le hacías gol. Qué rápido que está. Chicos, ustedes vengan para acá, te parás como unos 7 horas. Si no entramos, son muchos. En algún momento van a dar vuelta la cámara parada. Ay, gracias. Está muy rico porque... Sí, está bueno. Qué asco, eso es 75% gallo, 75% carne. Bueno, pero el que tiene el fernet más feo fue el único que le vino a convidar, ¿eh? El único solidario. Flaca. Muchas gracias. Ahí está. No, pa. Vos tenés tirador. A la gente con tirador le respeto. Podrían ir a charlar con los chicos si cerramos el primer bloque. Cierren su programa de ustedes. Sí, sí. Que hablen los chicos un rato. Gracias, por gracias por venir a la barra de Lani. Antes que nada, que gracias a ustedes. Hoy es la primera vez que me siento acá, ¿eh? Antes que nada, chicos, de continuar esto, soy una buena compañera y como nadie lo va a felicitar, lo felicito a Adrián Collados, que es locutor nacional a partir de... ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fuerte ese aplauso para Adrián Collados! Lo de los tiradores era una prenda por haberlo recibido, entonces... ¿Sos de simular la voz, por ejemplo, como locutor, no? No, jamás lo haría. No. ¿Se usa la voz de locutor? ¿Ustedes también por ahí ponen voz cuando van a chamullar? No, nunca, nunca. No, es que nosotros no chamullamos porque él está de novio, tú también. Nunca chamullamos. Nunca. ¿Jamás? Nunca. Y cuando del ejido municipal para este lado. Cuando chamullaba, nunca cambió la voz. ¿Cómo estás vos? O sea que no estás chamullando. Y ponele decían, hola, somos Camilo y Nardo. ¿O no? Hola, soy Camilo y Nardo. Pasa que hablas así, dicen, no te reconozco. Claro. Es como que hay una máscara y hablamos distinto. Somos es Camilo como y Nardo. Si fueras como opinión. Claro. Yo quiero, me voy muy si gustó ser locutor, jugador de fútbol y stripper. Un montón de cosas. En ese orden. ¿Y qué te tocó? De noche sería stripper, de la mañana. O sea, te gustaron esas tres cosas, pero no laburar para hacerlo. Claro. Quería llegar y serlo. ¿De qué te aprovecharía de cada cosa? De stripper y... Sí. Bueno. El aprovechamiento estaría en el laburo, digamos. Claro. Ya lo sabes. Del locutor... De lo mismo. Es algo que no sos por ahí. De lo mismo. Claro. Por ahí le decís, hola, dame dos pizzas, tres empanadas. Y piensa que está hablando Alan Delon. Alan está joven. Le estoy hablando a la gente de 67 años. Claro, googlen. Googlen si no saben quién es. ¿Y qué más querés ser? ¿Futbolista? Y futbolista. Y me aprovecharía de lo que hace la stripper. De las tres cosas lo mismo. De las tres cosas se aprovecharía lo mismo. Sí. ¿Y vos qué te gustaría hacer si no fueras humano? Superhéroe. Tiene un par de volar. Volar. Lo único que me pasa con volar es que te querría tener el te fue muy fácil, puede ser las dos cosas. Me gustaría volar, pero también tener... Puede ser superhéroe, puede volar. Me gustaría volar, pero tener como inmunidad, porque siempre tengo terror de que yo pueda volar y de repente arriba la Torre Ángel, por ejemplo, ir volando por ahí arriba y que se me acabe el poder de golpe. Bueno. Ah, claro. ¿Entendés? Sí. O sea, entonces sí. Tener que yo pueda caer... Sería como un poder que tiene batería o pila, digamos, una cosa así. Viste que todo puede fallar. Vos, por ejemplo, un día estás hablando, te quedaste sin voz y seguiste hablando. Pero ahí, si te quedaste sin vuelo, te morís. Depende. Si te pasa por decirte sobre el mar Atlántico. ¿Te morís? Curioso, ¿qué? No, te caes en el agua, curioso. Claro, no, y van a hablar para frío, el mar Atlántico. Aunque sos Georgina Bardas, vos, curioso. Es fácil, vos, mientras vos te pone un flota-flota. ¿No viste DiCaprio? ¿Ah? ¿No viste DiCaprio? Se murió. Yo no sé en qué momento yo le cuestioné la payasada que quieres hacer con él su no te profesión. Ah, que no, quería ser superhéroe. Superhéroe quería ser. Pero es más fácil que yo sea superhéroe que voy a stripper. Fui a stripper una vez, ¿sabías? Yo también. Ah, no. Fui a stripper una vez. ¿En qué momento? No, pero no sé por qué dije que sí, boludo. Yo tampoco. ¿En qué momento? Mi familia tiene una casa en Agua de Oro y al lado como que nos criamos con eran tres chicas y nos criamos juntos. Y cuando se casó me dijeron, che, ¿qué era ese de stripper? No sé por qué dije que sí. Claro. ¿Sabes lo que era culo estar dentro de una sábana? Ay, no, ¿qué hacía? Cuando bajaron la sábana, que decían, no voy a... O sea, claro. Soy un pendejito estúpido que está dentro de una sábana. Quiero creer que no le pagaron. No, yo en realidad no fui a stripper, me contrataron para hacer stand-up en una despedida soltera. ¿De soltera? El miedo que yo tuve ese día, nunca en mi vida tuve tanto miedo para una función como ahí. ¿Pero le pagaron? ¿A los dos les pagaron? ¿Fue gratis? No, a mí sí me pagaron bien, si no, no lo hacía. Ir a hacer stand-up en una despedida soltera de gente que no conozco. ¿La terminaste con ropa, la stand-up? Sí. ¿O eres sin ropa la stand-up? Hubiera querido que no, ¿eh? Claro. Hubiera querido que no. Hubiera preferido que no. Sí, porque en un momento ya como que dije, bueno, me voy a chupar porque yo no voy a actuar acá sobrio. Y ya después ya me quería quedar, ¿eh? O sea, ya primero no quería entrar y después dije... No me voy. ¿Cuánto tiempo van a atacar? Ya basta, ya. ¿A qué no empezamos a jugar? Pero fue como un vaya, usted venía. Bueno, me voy a una despedida soltera. Claro, no estoy invitado, vaya. No es parte. Bueno, mientras discutimos qué profesión sería cada uno, ¿nos vamos a ir a un corte? Espera, antes que te vaya al corte, ¿qué te hubiese gustado hacer ahora? Te estoy viendo un lugar que tiene una teta acá. Me damos la atención por eso. ¿Querés verlo más de cerca? Bueno. Bueno, hablando de esto. ¡Qué hermoso! Hay que cortar, ¿eh, Julián? Hay que cortar.
Hay que cortarla, así que la gente viene con cuchillo, llegó con cuchillo. Sí, con cuchillo. Mira qué copa. Viene bien, viene muy bien. Está mortal el cuchillo. La pata está bueno, pero con cuchillo. Ahora sí vamos a cortar, ¿no? Ahora sí vamos a cortar. Sí, mandemos. Bueno, yo me quedé con la red duda de qué sería. Ahora le preguntamos la pausa, pero así comemos. Bueno, nada, ni sí. Ahora no se va. Ahora sí, nos vamos a un corte y seguimos. ¿Cómo más? Si nos deja. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Escuelas Oficiales de Fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. Jugué con tus juguetes, dos por tres ya dominó. Le escribo al viento lo que podría pasar. Reemplazo tus palabras a ver si encontrás el mar. Tus sueños y juguetes que se dejan dominar. A veces creo en verdadera. Ojos el mar, otros puedo desde el cielo contemplar, es mía, o debería de ser, oh, no, we'll be right back.
Los chicos de Vía Random con nosotros aquí. Si nos dejan, chicos, gracias por venir. Se van a quedar un rato más, ya vamos a charlar un poquito con los chicos. Van a estar haciendo música en la noche de hoy. Y yo les cuento que estamos en invierno. Y si estamos en invierno, lo mejor es ir a la nieve a darte una vuelta. Y si vas a la nieve, tenés que pasar por Vertical, ahí en la calle Tejeda. Los encontrás a los chicos para todo lo que necesites para ir a la nieve en cualquiera de los lugares de nuestra hermosa República Argentina. Y por qué no, si te vas al extranjero, pasá por Vertical, la tienda más importante de la República Argentina. Por todos lados encontrás una sucursal, así que pasá por nuestros amigos de Vertical. Y nosotros, en Si Nos Dejan, decíamos que teníamos un invitado especial. Pero antes, yo quiero que pedirle a Alejandro Troyano, que está allá, que me ve en la 3, que vaya a la barra un ratito para que muestre lo que está sucediendo en este momento en la barra de Si Nos Dejan. Porque la verdad, los veo ahí muy, mucha gente se aglutinó ahí, Daniel, está todo el mundo en tu barra. ¿Qué pasa? Yo me siento más amado que nunca con Giselle, una con las patas. Impecable. La verdad que todo el mundo quiere estar acá. No están sin palabras todos. Están todos sin palabras, es tremendo. Un aplauso para Giselle. Patas y Giselle, nuestros amigos que hoy se jugaron. Como me merezco, creo. Totalmente. Es para mí. Esto yo me lo llevo a casa. Le voy a dar un sandwichito a cada uno. Acá están los panes contaditos. Y listo, un traguito de la gente de León Blanco y nada más. Y acabamos acá. Sí, compartimos un poco. Hay mucha gente atrás de cámara que es la primera vez que los veo. Para después, ¿querés vos? Me encanta que la Colo hace del oficio mudo, está buenísimo. Sí. Se lo merece, el reto por. Solo estamos hablando para allá, porque sí. Hay gente que está pidiendo comida, hay gente afuera, hay taxistas en la vereda también. Me conoce seña atrás de cámara. Vení, amigo. Pero bueno, vamos con Diego porque yo le quiero entrar a un sandwichito. Aparte, está en penitencia la Colo y por eso le sacamos los micrófonos, no queremos que hable. Sorcina no en penitencia, pero la Colo sí. Nosotros decimos que tenemos un invitado muy especial en la noche de hoy y lo vamos a presentar como estamos acostumbrados, en Si Nos Dejan, de una manera diferente. De esta manera presentamos el invitado de la noche y seguimos charlando en esta noche de viernes en Canal Subasta. Bueno, y así de esta manera lo presentamos al señor Claudio Panchito Rivadero. Claro. ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por venir. Bueno, buenas noches, un placer. Qué pedazos de goles por ahí. Sí, lindos goles, hacía mucho que no los veía, pero... ¿Cada tanto lindos. Te pones a revisar así ahora con YouTube y demás? Ahora de viejo sí. Tuve un tiempo que dejé el fútbol y no vi nada. Ajá, ¿por algo en especial? No, pero me alejé por completo y... Bueno, después con el tiempo fui retomando de ver, así que... Y trato de no verlo seguido porque te agarra nostalgia, ¿viste? Sí. Pero, yo recién te preguntaba que si te acordás de esa jugada y vos me decías que sí. ¿Te pasa que algún hincha que vos decís, cómo puede ser que se acuerde de esa jugada que ni yo me acuerdo? Sí, el hincha tiene mucha memoria, ¿viste? Así que me ha tocado estar en la calle, por ejemplo... Ayer o antes de ayer me comentaban un hincha de Talleres el gol que recién vi. Uh-huh.
a Newell's y sí, son lo mejor que te queda en la retina, viste, esas imágenes y más si es gol. Así que son, no me acuerdo de todo, uh-huh. de todos los partidos, pero sí específicamente algunas jugadas o en estos casos los goles, viste, que es lo más claro, lindo que tiene. ¿Sentís que por ahí el hincha te recuerda más o no sé, te saluda más acá en Buenos Aires, acá en Córdoba o en Buenos Aires? Buenos Aires. Mira, a mí me pasa algo muy especial. Yo me hice la inferior en Talleres, jugué en Talleres 3 años, estuve un año en Belgrano 1 año y medio y estuve 5 años en San Lorenzo. A lo mejor por el tiempo que estuve en San Lorenzo y logré un objetivo que fue en el 95 salir campeones, creo que la gente pregunta por uno, no solo de mí, sino hasta Montserrat, hasta Galeto, que fuimos compañeros en San Lorenzo. Y siempre nos llaman para algún evento. De hecho, nosotros hoy por hoy estamos participando para los seniors de San Lorenzo. Fuimos a Belo Horizonte a jugar. En enero fuimos, perdón, a Brasilia ahora en junio. Y en enero fuimos a Belo Horizonte a un mundial de clubes. Me juega Ronaldinho, Romar y toda esa gente. Vivadero. No, a comparación de ellos. ¿Fue el club entonces, que más te marcó? Sí. Me hizo profesional. Ajá. Me hizo profesional porque por ahí acá... En Talleres, por ahí jugaba y si estaba lesionado, me recuperaba y volvía a jugar. Claro. En un equipo grande tenés entre 3 o 4 que juegan claro. en tu mismo puesto claro. y tenés que estar al día. Que te están esperando sí, ahí. Sí, están esperando que vos estés mal para... A ver, es una competencia sana. Comer, ¿sí? Sí, una competencia sana que tenés que estar bien. Claro. ¿Esa es la diferencia más fuerte que notaste con esto que decís, me hizo profesional? Sí, o, sí, sí. ¿O sí, qué sí. había? Profesional, no, porque, a ver, yo estuve 3 años en Talleres y económicamente el club no estaba bien. Claro. Entonces, viste, ese famoso por ahí, hoy paramos porque no nos pagan. No claro. hablo de la institución en sí. Sí. Ni de los colores, simplemente sí, de lo que pasaba dirigencialmente, claro. En Belgrano me pasó algo similar, pero bueno, me fui a San Lorenzo en septiembre del 94 y solo tenía que empezar en entrenar, cuidarme y rendir. ¿Y en ese momento vos sabías que eso era así o considerabas que en todos los clubes pasaba lo mismo? Digamos? Sí, consideraba que en todos los clubes podía pasar lo mismo. Ah, claro. Hasta que llegué a Buenos Aires y dije que no. En todo aspecto. ¿En qué te cambió más allá de esto que contabas dirigencialmente, de la competencia y demás, a vos a nivel personal, de cuidarte, de no cuidarte, sí. de cuál fue el cambio más notorio? El de cuidarme. Por ahí a veces no se sale mucho, cuando estás en alto rendimiento es imposible hacer las dos cosas. Pero cuando llegué al club me encontré con jugadores que, bueno, con Oscar Ruggeri, que venía a salir campeón del mundo claro. y era un tipo que te marcaba y vos lo veías y tratabas de imitar en todo. ¿Entendés? Entonces después me tocó estar en un juvenil, en sub-23, donde me fui a Buenos Aires, que fuimos con Dani Kessman y estuvimos casi 4 meses en esa isla. Estaba Simeone, estaba Pochettino, estaba Berizzo. Son clases 70 eso, fueron claro. compañeros míos. Y son tipos que te marcan, ¿entendés? Entonces vos después ya empezás a copiar lo bueno. Claro. No es que no lo haya hecho acá estando en Córdoba, pero por pero ahí otro nivel de exigencia. Nivel de exigencia, acá jugaba seguro. Y no, claro. ¿Notabas ese, por ahí esa diferencia en el rendimiento? Y decís, che, estoy corriendo más. Sí. Sí. Estoy más flaco, me siento mejor. Claro, y te dan ganas de como decir a, no sé, a algún amigo que haya quedado en Córdoba, decir, che, loco, empiecense a cuidar porque no sabes. Esto es otra cosa. Cambia. Sí, en Buenos Aires, a ver, en todos los equipos de Buenos Aires siempre hay cordobeses. Y en los equipos campeones también los hay. Buenos Aires busca mucho Córdoba, jugadores. Sí. Entonces, lo único es que tenés que estar preparado. Claro. Porque la exigencia es otra, la mentalidad es otra. No tienen objetivos cortos ellos, o sea, salimos campeón ya, vamos a pensar en el otro. Sí. A lo mejor acá por ahí te toca pasar una buena racha y te relajas. Claro. Cambio allá, exigencia pura. ¿Cómo fue el paso ese de Talleres a Belgrano? Sí, claro, y fue duro. Lo que pasa es que yo estuve en Talleres y a mí me compra Leñani, un empresario. ¿Era cordobés o de Buenos Aires? Yo lo conocí al año. Ajá. Ah, o sea, no conocía. Ah. ¿Alguien compró tu pase? Había comprado el de Beto Acosta, el de Montserrat. Entonces, cuando me voy a San Lorenzo, justo cae Neto. Justo llega antes Daniel Primo, que estaba Galeto, había un montón de volantes. No iba a jugar, entonces me dijo, jugó un año en Belgrano,
y después vas a... O sea, claro, vos no fuiste directo de Talleres, no. Sino que vas a San Lorenzo y... No, 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 de Talleres pasó. Pasaba Belgrano, Belgrano de derecho. Claro. Está bien, que pero... Que fue duro. Pero te tenía comprado este... Sí, que sí, te ya estaba para el otro año. Eso te iba a preguntar, porque recién contabas de un hincha de Talleres que sí. Te frenó hace dos días y que te preguntó por este gol. Pensar hoy que uno se vaya directo de Talleres a Belgrano es casi un suicidio. O sea, hubo ¿cómo caso, fue en ¿no? esa época? Hubo casos. Pero fue duro. A mí me fue duro porque yo hice la inferior en el club. Claro. Me tocó debutar en primera ahí en Talleres y bueno, fue duro. ¿Y cómo fue ese ingreso al club después? ¿A Belgrano? Sí, ¿te mentalizaste? Sí. ¿Lo pensaste antes? Y sí, porque antes éramos rivales y después los tenía de compañero. ¿Y te hasta la propia algo? Gente, no. No, no, a ver, ni con la hinchada tuve problemas. La verdad que la. ¿Con la de Talleres tampoco? Sí, con la de Talleres sí tuve problemas. Sí. Sí. No, no me dijeron de todo. Claro, por eso. Pero bueno. ¿Y los compañeros de Talleres cómo se lo tomaban? Tus compañeros de toda la vida, no sé, el Dani Kessman. El Dani, con el Dani Kessman somos muy amigos. Claro. Nos tocó debutar juntos en Talleres, concentrábamos juntos y creo que a él le molestó un poco. ¿Dudaste en decir que no? Sí. ¿Podías decir que no? No podía, no me quedaba otra opción. Claro. ¿Entendés? Entonces dije, bueno, si no era estar un año sin jugar. Claro. No, porque aparte ni siquiera sabía con quién tenía que hablar. Claro, ¿a quién llamo? Sí, sí, sí. ¿A quién le digo? En ese, en ese momento era el presidente del club Belgrano, era Ledesma. Claro, sí. Chichi. Chichi. Ledesma. Chichi Ledesma. ¿Y a la familia le preguntaste así, che, ¿a vos qué te parece? No. ¿No? No, en realidad lo hablé con mi viejo, que también claro. Fue jugador de fútbol. Claro. ¿Fue el primero con el que lo hablaste? Sí, sí, lo hablé. ¿De qué hincha tu papá? De Independiente. Ah, él arrancó al revés, porque él arrancó en Belgrano, va a Racing de Avellaneda y termina en Talleres. Uh-huh. Yo de Talleres a Belgrano me voy a San Lorenzo. Y lo hablé y le digo, mira, me quedo sin años sin jugar y desaparezco. ¿Qué hago? Y no. ¿Sí? O sea, lo pensé con la cabeza y no con el corazón. ¿Cuántos años tenías? 22, 23 iba a cumplir. Eres chico. Era difícil, sí. Claro, muy sí. Difícil. Bueno, y en ese paso a Belgrano, toca un día que apareciera Newell's a jugar en Córdoba con un señor llamado Maradona. Maradona, sí. ¿Cómo no te debe haber tocado contar nunca esta anécdota. Nunca. No, no, porque la verdad que no. Pero vos sabés que me acuerdo ese día, Argentina había jugado el miércoles el repechaje para ir a Estados Unidos. Claro. Entonces Maradona estaba, después del partido y con todo lo que había hecho después del partido, venía, no jugaba. Claro. Y después sobre la hora dijo que sí, que se jugaba y bueno, me tocó enfrentarlo dos veces a él. Uh-huh. Estando acá y jugando San Lorenzo con Boca en la Bombonera. ¿Y te tocó verlo en el predio de Ezeiza, compartir algo, tenerlo más cerca? Era la primera vez que lo veía ahí. Acá. ¿Y en este cómo se vio? Porque vos fijate, ¿no? Las imágenes que estamos viendo. Vemos un Chato Carrera, un viejo Chato Carrera. Uh-huh. No estaba lleno. Sí. Hoy en día ese partido, pero sí. Hoy en día ese partido tenés 60.000 personas. Sí, sí. Lo que pasa es que no iba a jugar él. Claro, no iba a jugar. No iba a jugar él y sobre la hora se ve que se levantó y dijo, bueno, te van a jugar y empezó a caer gente. Uh-huh. Ese es el partido que la vieja Panorama Match. Titula, la gente lo fue a ver a Maradona y lo vio al Chiche. Al Chiche Sosa. Claro. Se le rompe Chiche Sosa. Tenía un buen equipo de Belgrano. Claro. Estaba, ¿quién está? Cancelariz, José Luis Cuchufo, que en paz descanse, Rosané, Flores, Primo, Alonso, Acuña, El Perro, Santoni. Creo que Luis Fallá se había ido. Uh-huh. Teníamos buen equipo. Pero bueno, nos tocó ganarles de... Cuando ustedes se enteran, che, juega Maradona, hubo un cambio total en... Sí, sí, sí. ¿Se charló? Sí, el estado de ánimo. ¿Se pusieron nerviosos? Sí, 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 sí. ¿Se pelearon quién le pedía la camiseta o no? ¿Tomaron ese decidido antes? No, creo que se la cambió a Cuchufo. Ajá. Sí, porque venían desde todo el mundial. Claro. ¿Se juntaron a hablar, che, chicos? En realidad, nosotros una semana pensábamos que jugaba. Entonces se programó el partido y decía, bueno, marca personal. Claro. Al Diego. Después dijo que no se juega. O sea, todo lo que preparaste en la semana... De nada servía. Y sobre la hora, sobre la marcha, una hora antes, dijo, che, juega Maradona porque va en la planilla. Uh-huh. Y entonces, ¿quién lo marca? ¿Qué? Pero no estuvo bien el Diego ahí. Claro, no estaba, estaba muy cansado. Estaba ¿Quién era el encargado de hacerle marca personal? Yo era, y después lo cambiaron por el Camote Acuña. Se notaba en la foto, ¿eh? La foto lo tenía muy cerquita. Tengo, ¿no?, muchas fotos de esas agarrándolo. Mirá, me pasa algo muy bueno. Después yo, de ahí, cuando me voy a San Lorenzo, él por el doping no puede jugar, pasa a ser el técnico de Mandillú. Claro. Nos toca jugar San Lorenzo Mandillú, entonces le digo a Ruggeri, Oscar, le digo, tengo una foto grande para que me la firme. Y Oscar me mira, viste, diciendo,
está en primera, Cholulo, ¿cómo te va a decir? ¿La quiero hacer firmar? Claro. Me dice, bueno, y vamos, cruzamos el vestuario, viste cómo es Ruggeri. Correte, 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 entró el cabezón. Y él, hay una, yo tenía varias, que después por una inundación se me echaron a perder. Lo estoy agarrando. Entonces agarra la mira de él y me dice, esto fue penal. Entonces, ¿viste? Yo no decía nada, ¿qué le iba a decir? ¿Viste? Un monstruo. Así que siempre la imagen esa mía, ¿viste? ¿Y con... ¿Ya se notaba que iba a dar el doping? Ah, ¿Contra Boca te toca jugar en la Bombonera? En la Bombonera, sí. Ah, esa es otra. Esa es otra cosa, porque viste, la Bombonera tiene algo... especial. Vos sabés que se mueve. ¿Viste? Cuando vos estás... El piso también. El piso también. Vos no. Entrás al vestuario, o sea, salís del túnel y tenés a ras el piso, uh-huh. Después salís. Uh-huh. Entonces, cuando empiezan a saltar, vos ves que el piso se empieza, ¿viste? Claro. A... Por eso dicen, no tiembla, late. Claro. Es algo, es único, ¿viste? Muy lindo. Pero bueno. Hay que jugar. Claro, y ahí jugaba Canigia, Verón, Gamboa. Nadie. ¿Quién más estaba? Navarro Montoya. Empatamos 0-0. Feísimo el partido. Me sacó un empate claro. Ahí. Ahora, sí. Con esos monstruos. Por ahí cuando uno repasa ese San Lorenzo, verlo, como decía recién, Galeto, Monserrat, verte a vos, o sea, casi toda la mitad de la cancha cordobesa. Cordobesa, sí. Que hoy siguen compartiendo, siguen jugando, pero es muy raro que sucediera eso. Y ustedes lo hicieron y a un nivel muy alto. Claro, quedó marcado. Más que todo porque nos tocó salir campeón en el 95. Claro, que le sacan el título a Gimnasia. Claro, en realidad lo pierde Gimnasia. Obvio, por perder una segunda. Nos tocó salir campeón después de 21 años. Entonces, los cordobeses, después de 21 años, entonces como quedó marcado ese nosotros tres. Porque, inclusive estaba Daniel Primo que no pudo jugar pues se jodió la rodilla, se rompió, no pudo jugar, pobre. Y, pero en una banda, entrabas al vestuario y había una banda de cordobeses. ¿Vivían linda. Cerca o entre ustedes o no? ¿Vivían al todos principio en una zona? Sí, Monserrat, Fernando y yo, sí, vivíamos en Caballito. Yo después me mudé a Belgrano. Claro. Pero sí, no, había un grupo bárbaro. Nosotros teníamos un líder positivo que era Oscar. Sí, era otro un líder. Ayudaba a los pibes. No, no, ¿qué fue lo que más te sorprendió la primera vez que pisaste el vestuario, eso? Sí. O sea, viste. Porque me imagino que uno llega con todos los miedos de venir de Córdoba, de decir a dónde caigo. Bueno, claro, uno entraba al vestuario de Talleres y ya uno jugaba, era titular, claro. Entonces entraba sobrado. Claro. Pero entrar ahí estaba Pablo Sila, que venía a jugar con Brasil Mundial. Gallego González, Flaco Pacé, ¿quién más estaba? Una banda. ¿Y qué hacías? ¿Entrabas calladito? Permiso, perdón. Me hablaba. Miraba que se saliera la ducha y después me metía yo al último. ¿Y quién fue el primero ahí en decir, che, vení? Lo que pasa es que ya estaba Galeto ahí. Y estaba Monserrat, estaba Ortega Sánchez, que habíamos sido compañera acá en Talleres. Claro. Entonces, viste, me fue más fácil. Pero si tengo que estar crudo así, no sé. Y ahí, como decía, de che, qué cholulo ir a pedirle Maradona a Ruggeri y le preguntaba sobre el mundial, le contara historias. Sí, le pregunté sobre todo el doping de Maradona. Ah, claro. Y bueno, nos contó que ese día estuvieron hasta muy tarde, casi todos llorando por el doping del Diego. Tenían que ir a jugar a Boston, creo. Sí. Y vino el panadero Díaz y le dijo, muchachos, hay que viajar, hay que jugar. Y el Diego no viaja. Diego ya no está. Entonces, todas esas cosas, viste, y un montón de cosas que, bueno, que obviamente por ahí no lo podés decir ni contar, que queda muy íntimo. Obvio. Pero que son cosas, viste, que te marcan, que aprendés, que vas viendo lo que es el fútbol. Y de cosas que él te haya dicho o que te hayan quedado para después usar en baila así, haz esto cuando te toque ir al baile. Claro, sí, sí. Claro. No, era él te aconsejaba mucho. Con el tema de la parte económica, te aconsejaba muchísimo. Claro. De hecho, él hoy en la actualidad siempre se preocupa por los compañeros que no tienen obra social o por cosas. Bueno, yo siempre cuento la anécdota de Ariel Montenegro, vino a jugar a Belgrano. Claro. Volante. Oscar, era imposible que un pibe compre un auto 0 km sin tener la casa. Claro. Entonces, Ariel Montenegro compra un auto 0 km. Entonces le dicen, ¿no, Oscar? Mira, Ariel compra un auto 0 km. Entonces, Montenegro veía si podía salir que no esté Oscar. Claro. Sale Oscar y se esconde atrás del auto de él. Entonces sale el Ariel y, va, y cuando sale Ariel, veníamos todos por detrás, se para él, o sea, sale del auto y lo empieza a mirar el auto, ¿viste? Che, qué lindo departamento este. Qué un mono ambiente. ¿De quién es? Y Montenegro se puso mal.
No, mío, Oscar, lo compré con los premios. Ah, dice, déjame pasar al baño. Entonces lo re cagó a pedo mal, completo, porque en ese momento 30 mil pesos, 30 mil dólares lo mismo. Era lo mismo que un monoambiente, era. A ver, entonces, claro, compró claro, departamento. Con la decía. Diferencia hoy pasa lo mismo, o sea, muchos ganan por el auto en vez de comprarse un. De invertir en algo, claro. Claro, un pozo, por lo menos. Claro. Muy a lo padre, ¿o no? Muy a lo padre de todo. Aparte de otras cosas, viste, al que le hacía falta algo. ¿Estaba dibujado hoy esa imagen de ese tipo de capitanes? Porque sí, no es normal sí, escuchar hoy esas historias de que algo, no, o sea, se sabe que se habla un poco, se les guía. El Cholo Iñazú lo más cercano. Sí, es lo más, es lo último que creo. Claro, que pero no es normal que venga no, un capitán y les marque tanto. ¿Sabés cuál es el problema de hoy en día? Que vos entras a un vestuario y tenés un solo jugador, como mucho dos, pasando los 34, 35 uh-huh, años. Ahora, antes, vos entrabas al vestuario y había tres o cuatro pibes. Los demás tenían todos 30 claro, para arriba. Uh-huh. Se tenía rápido, experiencia, claro. Entonces ahora hay pocos. Tenés pocos para referentes, aconsejar, ¿no? Para aconsejar. Encima hoy en día, viste, la figura de los pibes está muy potenciada. Uh-huh. Ganan mucha plata. Segundos, el tema de, la, de las redes. Sí, están muy en figura. Te potencian, te potencian. A lo mejor sos menos de lo que han claro, sí, pasado. Y además están desesperados por irse a Europa en el más rápido posible, porque te buscan muy temprano también. Y, claro. ¿Y la figura del representante antes era menos influyente que ahora? Sí. Sí, sí. Antes el representante te preguntaba. Ahora. Che, ¿querés ir? Ahora te dice, vamos. Claro. Vamos bueno, porque de este pase me quedan 2 millones de euros. Y... pero claro, a favor de lo que sucede hoy no aparecen estos empresarios que no sabes quiénes son, que te compran un club. Claro, no, genial. No, sí. Hoy en día sí. Y, pero en realidad siempre te compran un club. O sea, pero hoy no puede todavía existir. Todavía nadie sabe qué pasó con el pase de Pablo Iola claro, de Palermo. No claro, pueden, pero hoy después sí, sí, de los últimos 4 años, no pueden existir el empresario que compra no, claro, jugadores. Como el fantasma. Ese, sí, ese sí, empresario sí, hoy sí, no puede existir. Sí, hoy está registrado. Sí, sí, tiene que estar registrado. Pero... no sucede tanto. No. Está bien, pero hoy en día, digamos, se habla mucho más de los representantes en muchas negociaciones sí, que del propio... O sea, ya te olvidaste de quién es el claro, claro, te olvidaste de quién es el que se tiene que ir, el problema claro, entre club y se representante. Están peleando el club y el representante. Claro. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es un poco para cuidar al pibe, para que no entre en el... Viste, a pensar que tengo que ir, que me quedo, qué hago, es difícil. Que sacan ese problema de encima también. Nosotros antes, un jugador estaba 5 años en el club. Claro. Ahora en 6 partidos, 6 meses está en Italia. Italia, España. Donde sea. Se han abierto un montón todo, de mercados muy rápido. Uh-huh. Todo pasa rápido, ¿entendés? Entonces, si vos no lo aprovechas, es muy, después no sabés si te vuelve a pasar. ¿En ese momento vos soñabas con irte a Europa? Con, no, 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 yo quería jugar al fútbol. Lo que pasa es que en ese momento también eran 3 extranjeros por club. Claro. Entonces no era tan fácil. Claro. Y antes te voy a decir una cosa. Antes por ahí, yo tuve la posibilidad, cuando fuimos con San Lorenzo a jugar la Copa Joan Gamper, uh-huh, contra el Barça, que fuimos 2 años seguidos, tuve una posibilidad de irme al Español de Barcelona. Pero... justo lo venden al diablo a River. Neto se va a Racing y Miele, que es el presidente de San Lorenzo, me dijo, mira, si te quedás acá en España vas a ganar esta plata. Estando en Argentina, entre premio, prima y sueldo, equiparás. No había tanta diferencia. Claro, 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 claro. Porque el país estaba bien. Y aparte estaba en tu país. Estaba en mi país, en un equipo grande que siempre pelea torneos. Tenía ya casi la titularidad asegurada porque se ha venido ya todo. Ya se ha venido todo. Si no jugaba ahí, me tenía que volver a Córdoba. ¿Sabés qué? Me voy a jugar donde estoy jugando ahora. Vamos a seguir charlando con el hermano. Sí, claro. Te va a quedar un rato. Quiero que vayamos a la barra. Tengo miedo, en realidad. No sé, yo de acá veo la barra, pero todo mudo. Nadie quiere meter bocado. Menos mal que avisaste porque se pusieron nerviosos. Se acomodaron todos, servilleten nada. Están comiendo muy bien. Traen y después hablan. ¿Pueden hablar, hay chicos? Gente que no puede hablar, evidentemente. Estamos esperando. Evidentemente. Claro, ahí te la esquina de que no hay micrófono. Hay gente que no puede hablar, obvio, está atragantada. Tiene, hay, si ven los bolsillos, tienen mancha de aceite porque tienen sacudito. Está limpiando. A mí lo que me asusta es que no le dejaron ni lugar a Giselle, o sea, no, nada, acapararon echaron, todo, correte, codo, codo. Sí, 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 cortó y... Un aplauso para Giselle, que por fin la conocemos en vivo. Se dieron cuenta que son las mejores patas de Córdoba, ¿no? Sí. Que no lo no decían joda. Se hizo presente. Sí. Era casi como el empresario de él. ¿Qué sí, no, sí, no, ella estaba por sí, detrás. Sí. No la conocía pero... nadie. Era pata Giselle, está bien. Bueno, es la mejor incorporación de este semestre, de este equipo, podemos decir. ¿Cuál me recomendás de todas esas salsas ahora para el corte? Cualquiera. Todas. Hemos probado todas y... Agarrá los ojos y agarrá. Sí, sí. Cualquiera está sí, bien. Sí, salen todas. En la pata como en la vida, Lani. Sí. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Sí.
No, no, no. ¿Nos vamos a la pausa? Dijimos que no íbamos a jugar. Pausa, ¿verdad? Pausa. Listo, pausa. Ya venimos con sí. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. Si nos dejan, sigue sonando. Muchas gracias, chicos, por venir. Juan Cruz, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a los dos. Bueno, ¿cómo marcha Vía Random? ¿Qué es Vía Random? Vía Random es una banda que toca y como son, todas las bandas. Son más, ¿no? Que son más sí, que hoy. Sí, somos más. Bueno, pudimos venir dos nomás. Uh-huh. ¿Cuántos son? ¿Cuatro integrantes? Sí. ¿Hace cuánto que están? Y hace 4 años casi. Fue, ¿no? Uh-huh. ¿Se conocen? ¿De dónde? O sea, del colegio. ¿Del colegio? Del colegio todos. ¿A qué colegio van? Y de distintos colegios. Yo iba al mismo colegio que el batero y él el mismo que el otro guitarrista y bueno. Y ahí se armaron. Claro, yo era amigo de la calle de él, jugaba al básquet con él. Claro. Y bueno, ahí nos conocen. Y ahí armaron. Bueno, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué se viene a futuro como banda? ¿Están tocando en dónde? Y
Hace una semana tocamos el Quality en un festival. Y ahora vamos a grabar la semana que viene. Grabamos un single. Y lo largamos. Y ahí largar. Claro. Bueno, ¿cómo los pueden encontrar la gente en las redes sociales para escuchar la música de ustedes? En Instagram, como Via Random, en Facebook y en YouTube igual así. Via Random seco. Perfecto. Bueno, se quedan hasta el final, ¿no? Hacemos un temito más, así seguimos disfrutando de la música. Y nosotros pasamos primero por la barra. Paso por la barra y después volvemos con el Pancho Rivadero. Quiero ver cómo está quedando esa pata. No queda nada ya. Se comieron todas las patas, dicen los chicos. Nosotros estamos relegados acá, digamos. Giselle tomó el poder de la barra y la gente se reúne alrededor. Como un fogón parece esto. Falta el fuego, está la bebida, está la comida. No es más la barra de la Colo. No, no es mal, la verdad, evidentemente. Yo sigo acá atrás de Giselle, esperando que Cordy reparta. Impecable. Es la barra de Giselle, la verdad es que la barra de Giselle. ¿Cómo? A ver, arranquemos, rebobinemos un poco. A Giselle la encontramos en Instagram. ¿Patas Giselle? Patas Giselle. Patas Giselle. En Facebook igual. En Facebook igual. Yo traduzco porque no tiene micrófono Giselle. Me prohibieron sacármelo de acá. Tomá, tomá no, el a ver, acá teléfono. Acá, ahí tenés la tarjeta para que... A ver, Hernán. 351-152-30-76-58. Totalmente recomendable la pata. De hecho, impecable. Sí, no sé si la va a tomar, pero va a salir ahí también. De hecho, Jorge y Colo están calladas de todo lo que están comiendo, así que es una buena señal de las patas. Colo se la lleva a la casa. Ya, hay gente que está pidiendo, hay gente que dice que no tener luz ni gas en su departamento y se quieren llevar la pata. Bueno, ¿gas tenés? No, luz sí. Luz no tenés tampoco. Bueno, hay que pagar. A fin de mes se paga. Yo les aviso que se paga. Te llega una intimación. Te cortan todo. Cortan el edificio. Lo veo, Diego, que está parado no, al costado de la cámara. Te quiero preguntar de lejos. Sí. Si quiero jugar al fútbol, ¿dónde voy? ¿Cómo hago? Y bueno, vamos a la escuelita de fútbol integral de Belgrano. A ver, vamos. ¿Vamos? Si no, bueno. Oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. Bueno, ahí estaban las escuelitas de fútbol de Belgrano. Recordarle que también es para mayores, que tienen el fútbol recreativo. ¿Qué es el fútbol recreativo? ¿Qué es? Ir a entrenar, ir a hacer, una hacer física. Fútbol para todos los que quieran acercarse. No hay que ser ninguna edad. Pueden acercarse al predio de Belgrano. También lo pueden hacer en Alberdi. Y también lo pueden hacer en Camino San Carlos. Al igual que las escuelitas, hay 9 sedes en las escuelitas. Bueno, se pueden acercar. ¿Estás entrenando vos? Los lunes y los lunes. ¿Viene el torneo de prensa a fin de agosto? No sé si... Creo que nos vamos a contar. ¿No estás preparado? Dani me invitó a un torneo, a vos, ¿no? Ah, no me llevo la invitación. Porque estaba así vestido, no te aceptó. Pero igual la gente... Ah, ¿a quién le mandamos saludos? Ahí está. Quiero mandarle un saludo a la gente de logística de La Voz del Interior que siempre me dicen, te vemos los viernes y nunca nos mando saludos. Bueno, mandamos un abrazo grande a toda la gente. Les mando y espero que me guarden los diarios. Y un gran abrazo a la gente de la ropa porque realmente nos hizo pasar un viernes espectacular riéndonos de cómo te queda, pero no impecable. Sean malo. No, yo siempre digo, la ropa está muy buena. Yo siempre te defiendo, vos te diste cuenta, ¿no? Toda la onda. Es porque él no se anima a vestirse así. Claro. Es como que tiradores con panza no va, chico, no va. Y también no se olviden que tenemos que agradecer a las chicas de Body and Company, ok, que nos acompañen siempre y las pueden seguir en Instagram como Body and Company, ok. Recién decíamos esto de torneos amateur. ¿Cómo es el torneo que están jugando este de veterano, de retirado? Porque lo vemos de San Lorenzo. Mucho lo vemos disfrutar ustedes. Sí, lo que pasa es que se hace en Buenos Aires, entre River, Boca, Independiente, Racing, bueno. Con todos jugadores de la época nuestra. Claro. Y ya se impresiona, aparte. Sí, pero bueno, como este... mira, sí, ¿por qué? Porque los partidos que se juegan los sábados es televisado. Claro, por Tenesport. Tenesport. Entonces tratan de rendir al máximo. Y veo una tendencia de que los que empezaron el torneo medio pasado de kilo ahora están bien. Claro. Porque no le gusta pasar... ¿Tiene una edad o no? ¿Es libre? No, no, no. No, el campeonato que fuimos a Brasil, sí, tenía que ser mayores de 40 años. O sea, te no, no es lo mismo que se acaba de retirar Bení. Claro. Bueno, no es lo mismo que no, showball, yo, no, porque no sale la pelota. Ah, juega con los carteles. Pero hay mucha diferencia con alguien que se acaba de retirar. Sí, o sea, no sé. Bueno, el sábado pasado, no, el anterior fuimos a jugar con Boca, fuimos con Galeto de acá y Montserrat. El que más estaba, más era Pompey. Claro. Cerna está
no está, está excedido. Mati Arce. Pablito Arce, Pablito Jerez. Mati Arce está ahí. Mati Arce tiene menos de 40 años. Jerez, Carreño. Y bueno, por eso tiene menos de 40 años. Así, todo impecable. Sacan... Bueno, pero bueno, nos tocó ganar por experiencia, no porque corre, sino por eso mismo. Igual para en este torneo ya te animás a un rusher y tirarle algo que te quedaste con ganas cuando recién vas a hacer. Sí, de hecho creo que el otro día el Chelo de Delgado le pegó a no sé quién, el de River. Claro. Hubo River y Boca. Por eso digo, porque ahora claro. Como el respeto bueno, de soy el más pero chico. Pero para, sí. Nosotros estamos hablando de las edades de los otros y el Diablo Montserrat es el que todavía no se retiró. O sea, no. El Diablo sigue jugando, no sé, sí, sí. En algún lado sigue jugando siempre. Sí, sí, nosotros compartimos la UFA. Claro. Un equipo San Martín. Uh-huh. Ahí está Galeto, el Diablo, estoy yo, está bueno, otra división del Corto Barrio. Uh-huh. Muchos que han jugado al fútbol. ¿Y no les gustaría decir, bueno, a ver, un equipo de Córdoba armamos entre todos para ir a jugar ayer y decir, ¿sabes que el partido lo hacemos? Sí, sí. Una selección de Córdoba. Se puede hacer. Pasa que lo tiene que organizar bien. En Buenos Aires están bien organizados. ¿Pueden organizar bien. Sin el respaldo de algún club? Como se dijo, la selección de Córdoba. El club tiene que estar. Ah, puede ser. Tenés que tener el escudo de liga. No digo la estructura, sino la representación. Porque acá es San Lorenzo, Boca, River. Sí, lo que pasa es que hay una gran diferencia. Podés buscar una selección para ir a jugar. Sí, porque claro. Acá como que no hay mucha... Claro, porque hay que viajar. A ver, la hay gran que diferencia, viajar, ¿sabes? Pero si lo haces acá, no sé qué seriedad se le puede tomar. Claro. Ese es el tema. Se podría hacer... Inclusive por ahí en la Liga de Córdoba, la primera, el preliminar puede ser de jugadores. Y aparte le sirve a ustedes también esto de, sí. De poder estar y jugar sí. Y seguir estando en nombre de todo y después buscar. Sí, vos sabés, mira, yo cada vez que me vengo de Buenos Aires, porque estamos viajando seguido. Lo que pasa es que yo trabajo, no puedo. Se juega los lunes a la noche y los partidos los sábados es televisado. Uh-huh. Entonces ahí puedo ir. Al de sábado. Al de sábado. Vení, viste, pensá que seguís jugando al fútbol. No sé si es bueno o malo. Que no te claro. Retiraste nunca. No te, en realidad no nos vamos a retirar nunca, porque claro. Yo sueño, claro. Preguntarle a mi señora, por ahí me levanto y le digo, soñé que estaba jugando. Claro. Viste, no te... ¿Y en esto que nos faltaba al principio, que hubo un tiempo que te alejaste? Sí, apenas dejé el fútbol. Sí, me dediqué a... Bueno, tuve un desarreglo, pesaba como 85 kilos. Me había retirado con 70. Claro. De todo lo que no dice. Por, y de por que, algo de. Por... Capaz que sea un poco de rebeldía, un poco de bronca, un poco de. ¿Estás de cansado, todo un poco, tal vez? Cansado. De depresión, por ahí decirlo. Sí, no, depresión nunca no. Sentí, no, no. Pero no. Como el despegarte de eso. Sí, dije, no bueno, contás. No lo que no hice, lo hago ahora. Claro. Y a lo mejor lo que no hice en 15 años, lo hice en 6 meses. Claro. ¿Y seguís claro. Ligado ¿y quién? En cuerpo técnico? ¿Técnico? O sea, ¿estás trabajando mirá, no, algo así en la agencia? Sí, estamos ahí. Yo estoy trabajando ahí hace 5 años con unos chicos como de recreación en la parte de claro. Fútbol. Ahí en la agencia tiene muchas actividades para los chicos. Uh-huh. No solamente fútbol, hockey, tenis, natación, gimnasia, básquet. Pero distinto a los clubes. Uh-huh. Los clubes te forman, los chicos ya compiten entre ellos para jugar el sábado acá. El resultado no importa. ¿Y te gustaría estar...? Siempre hablamos con el Diablo y con Fernando, con estos viajes que hemos tenido, estos 10 días que tuvimos en Brasil. Siempre, che, armemos algo. Claro. Pasa, a ver, el fútbol ha cambiado totalmente la época uh-huh. Nuestra a la de hoy. Hay muchas, la tecnología, los estudios... El fútbol es mucho más rápido, más dinámico, la forma de trabajar es totalmente distinta. Sí. Pero el fútbol sigue siendo el sí, mismo. El pueblo cuando vino nos dijo de sus ganas de ser sí, entrenador sí. Y por qué sí. No arrancar por acá. Y aparte estamos claro. Volviendo a los tiempos pasados porque hoy se juega como jugaban ustedes, claro. Cuatro en el fondo, tres en el medio, sí. Tres adelante. Bueno, el Barcelona, el Holanda de 74, fíjate cuando lo agarró Cruyff, que después fue Guardiola, era el mismo, sí, un poco sí. Más lento. Pero era una cosa que Holanda te hacía un gol, te lo tocaban todo. Claro. Está bien, tardaban un minuto más. Por la lentitud de esa época de los jugadores. Claro. Ahora, ¿entendés? Pero es lo mismo. O sea, vos programás un partido durante una semana viendo videos, bajando de todo y al minuto va perdiendo 1-0. Claro. Entonces vos decís, pará, che, qué parte nos faltó de ver que al minuto estamos perdiendo. En esto, quizás no tenga que ver el tema, pero en esto que decís de antes era un poco más lento, la comparación Messi Maradona no existe. No, yo no los comparo. Los disfruto. Los disfruté a uno. Claro, y el otro lo ve. Y a otro lo ve. Maradona, sí, 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 no sí. Yo no, la verdad no entro en esa comparación porque es injusto claro. Para los dos. ¿Entendés? Uno por ahí, yo me tocó jugar dos veces en contra de Maradona y lo defiendo, pero este es otro planeta. Claro. ¿Entendés? Y yo decía, ¿por qué lo voy a comparar? No hay necesidad de compararle. Diferentes.
Época diferente, formas diferentes, personalidades diferentes, porque ya después llega un momento que los querés comparar, no, porque canta, no canta, porque claro, el día, sí. Porque eso, siente loco, más, no siente. Y tenemos un error, se claro, son argentinos. Messi se transformó en Maradona por la declaración aquí. Claro, ¿entendés? Nada y, que no, ver. Y no se dan cuenta que son argentinos, son nuestros, y nosotros lo estamos Nos volvemos locos por ahí. Claro, vos decís, bueno, dejalo que... Hasta acá yo creo que es la parte tranquila. Claro. Que va a disfrutar. Yo ahora me voy a levantar y te voy a pedir que me acompañes. Nosotros nos quedamos acá. Bueno, entonces traigan la plata para acá. Yo sé que se complica este momento, el director, le pido disculpas. Permiso. Vamos a ir a la barra. Vamos a ir a la barra. A la barra del señor Daniel. A la barra. No, ya no es más barra mía. Quedó poco, che. Siéntense. Permiso. Sentite cómoda. La primera parte antes de que la parte incómoda que te agarre Daniel y Hernán. No, venimos medio... No, yo tengo una pregunta. Sí, pero... Para. Decínosla a nosotros, ojo con sacarte lo que se acerque, Bueno. Permiso, ¿no? Sí. No, que recién estabas diciendo que ahora los jugadores, como que las redes sociales los potencian, qué sé yo. Suponiendo que en tu época hubiese existido redes sociales, ¿cuál sería tu nombre de usuario en Instagram? Me estás volviendo. Sí. Y buena pregunta. Es muy buena pregunta. Sí, la pensó de las 9:30. La tiene pensada en la agencia cada vez que se lo cruza. Sí. Dice, le voy a preguntar esto. Y sería Pancho por empezar. Sí. Más allá de que yo no me llamo Francisco, claro. Tengo lo heredo de mi viejo, uh-huh. Sería Pancho. Guión bajo. Y Pancho cero. Y mete Pancho foto. Cero patada, y Pancho la foto, gol, claro. Sí, Pancho y cero y foto de perfil, ahí. Y la foto sería. Después de la ducha en el vestuario. Diego seguro. Pero las fotos serían cuidadas después o no, o como vengan. O sea, me fijo como que salga bien, que la luz. A todo esto, Pancho soltero, 20 y pico de años, redes sociales full, ¿no? No me imagino esa parte. No, yo esa parte, ¿sí? No, yo pregunté no nada más. No, está bien, pero metió foto de perfil. Imagínate que antes, claro, antes televisaban un partido el viernes, uno el sábado y uno el domingo. Ahora, dos el viernes, dos el sábado, tres. Tres el lunes. Tenía otro gustito sentarse a ver un partido, sí, ¿no? En aquel porque momento, ahora tenés partidos por todos lados. Te harta. En aquel momento el televisor el viernes era un partidazo. Es sagrado, era. Decías, contabas que Ruggeri les decía por el tema del auto. Sí. ¿Quién es el que...? No hagas esto. No salgas con este el martes, el miércoles. No, pará. ¿Había uno que decía, había muchos que lo hacían y se comían reto o no? Sin dar nombre. ¿De salir? De salir o de decir, che, está destruido para entrenar. Sí, sí. Sin dar nombre. No. ¿Sabés por qué te digo que siempre caigo a Oscar? Porque, ¿viste el Pipe Esteve? Sí. Estuvo en Boca, después fue, bueno. Uh-huh. 20 años, se estaba masajeando. En ese momento nosotros estábamos jugando la Copa Libertadores, entonces jugaban los que por ahí no jugaban el domingo, porque no jugaban el miércoles. Uh-huh. Y se estaba masajeando a Esteve con 20 años, Pipa. Entonces sale el gallego González y le hace señas, ven. Y entra Oscar y lo ve en la camilla, boca abajo, tirado. Te juro por mis hijas, agarró la camilla y lo tiró. No. Por mis hijas, por mis hijas. Ruggeri decía un personaje, ¿no? Y le dijo, 20 años que estás masajeando, raja. Claro. Y le dijo al kinesiólogo Fossati, que después se lo llevó a México, te veo masajeando de nuevo y te hago que te eche. Claro. 20 años, masajeándote. Es que Ruggeri debe tener 1,000,000. No, bueno, pero pará. Mira, en ese San Lorenzo parecía... Estaban con todo quemado. El Bambino. El Bambino. Por eso. Por eso, digo, había que meter freno para varios lugares. Sí. O sea. Pasa que te tenía, a ver, es muy grande Buenos Aires, bueno, claro. La mayoría que conoce, las tentaciones son enormes. Porque encima, en esa época de nosotros, no es como ahora que tenés programas que te dicen, che, estuvo por allá, estuvo por acá. Sí, podías hacer algo sin que se enterara. Si te enterara es porque te vio alguien, no porque estaba la... Entonces por ahí tenía más facilidades, pero... Era mucho más difícil. Está bueno que se lo está haciendo ya el horario. Sí, ya está. Tenemos los regalitos de Cadillac. Digo, está bueno porque te vamos a preguntar al Bambino ahora cuando nos pasamos, cuando nos vamos al aire. Claro. Se la vamos a ver nosotros, no toda la gente. Te damos una después remerita explico, de Cadillac. Después te cuento. También un lindo. Creo que vieron champán. Está lleno todavía, ¿no? Y si mirá, esta noche confía tanto que la gente le da un blanco conmigo que lo cierran. Esta noche pierde. Ahí tenés Pancho de la noche. Sí. Vamos a quedar charlando un rato acá. La última, antes que nos vayamos. ¿Tu mejor momento como deportista? Estuvo en Taller el primer año que me tocó jugar y después en San Lorenzo. ¿En qué época de San Lorenzo? El
el año que nos tocó salir campeón. Me tocó jugar demasiado, hice goles. Y bueno, ese fue un año muy lindo. Después, bueno, como todo jugador, tiene... Sí, los altibajos. Los altibajos es normal, sí, sí. Pero bueno, siempre tratando de dejar todo. Yo no, nunca me pregunté si jugué bien o jugué mal. Si fui buen jugador o mal. Lo disfruté a pleno. Eso me inculco a mí, que vayan por el sueño y luchen. Totalmente. Nos estamos yendo. Muchas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias. Gracias. Un lindo momento. Simplemente, hoy estamos empezando la quinta temporada. Nosotros decimos que cumplimos 5 años, porque claramente, empezar la quinta son 5 años. Agradecer a toda la gente del canal, a todos los camarógrafos, a todos los directores, a los sonidistas, a todos los que hacen posible que si nos dejan salga al aire, también a los directivos. Este canal y a todos los que pasaron por este espacio que empezó allá en el 2015, a Tato, a Anita, un abrazo muy fuerte, que hicieron los propulsores también de este programa junto a nosotros, y bueno, todos los que pasaron en este living de invitados ni a hablar, los conductores también les mandamos muchos saludos, y a todas las bandas que también nos hacen posible disfrutar música, así que quiero agradecer a todos por esta quinta temporada que arranca y va a seguir hasta... Y no se le cayó una lágrima. Nos vamos con Mira Random, chicos, gracias por estar también a ustedes, una música más, y después volvemos el próximo viernes, como siempre, sin arreglar. Oh,